Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a otro Be Live. Hoy nos acompaña el doctor Robert Hunter Mellado. Él es hematólogo oncólogo y hablaremos con él sobre el ABC de la leucemia mieloide aguda, síntomas, etapas y tratamientos. Bienvenido, doctor. Gracias. Bienvenido y gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Eh, doctor, ¿qué es la leucemia mieloide aguda? Bueno, la leucemia mieloide aguda, pues su nombre tiene unos orígenes bien antiguos, ya desde el siglo XVIII se está hablando de esta leucemia. Eh, en realidad podemos quizás entender mejor esta, este desorden analizando las palabras. Mieloide lo que quiere decir es elementos sanguíneos, elementos formados de la sangre, que son las células blancas, que son las células rojas, que son las plaquetas, este, y eso es lo que compone el elemento mieloide para distinguirlo del elemento linfoide. Eh, leucemia lo que quiere decir es una proliferación o un crecimiento indebido de la sangre. Eh, así que leucemia mieloide lo que quiere decir es un, es un crecimiento anormal de las células mieloides que, que, que están compuestas en la sangre. El concepto de agudo también tiene una historia antiquísima y es que en el siglo XVIII los pacientes que tenían esta leucemia fallecían en cuestión de 30-40 días mientras que las crónicas vivían mucho más este, así que el término agudo pues se, se, se empezó a usar en ese momento y ha persistido fundamentalmente el, eh, hoy en día pues es lo contrario la, la, las leucemias agudas mielógenas tienen una alta probabilidad de cura y, eh, y se sabe que, que en realidad están compuestas de elementos inmaduros en la sangre distinto a las leucemias crónicas que son elementos más maduros. Así que esperamos ver en nuestro paciente con este tipo de leucemia eh, células inmaduras de que están circulando. Y de ahí es donde viene el término. Este, lo, lo, sí. Las etapas de la enfermedad. En realidad, la leucemia es distinta a, lo, a los tumores eh, tradicionales, eh, ya que ocurren en la médula ósea y en la sangre. Así que todo el sistema hematopoyético, sistema de la sangre está envuelta. El sistema de la sangre incluye toda la médula ósea que está en todos los huesos, particularmente los huesos planos. Está en la sangre. La sangre también circula en diferentes órganos, como son los nódulos linfáticos y el vaso. Así que no consideramos las leucemias en formas de etapa ni las clasificamos por etapas, porque por definición están en todo el cuerpo, están circulando y están en el vaso, están en el hígado, están en el hueso. Lo que sí hacemos es clasificarla de acuerdo al tipo de leucemia mielógena. Eh, en épocas antiguas las clasificábamos de cierta manera. Hoy en día, pues que tenemos la ventaja de los estudios moleculares y los estudios cromosómicos, pues se ha avanzado mucho en el entendimiento de la misma. Y hoy en día, pues utilizamos varias, varias modalidades para clasificarla. La primera está la morfología, la apariencia bajo el microscopio. La otra es la inmunología y eso lo que quiere decir es eh, la superficie de las células, qué tipo de expresión tienen. Eh, también utilizamos eh, el cariotipo, que es básicamente un análisis de los cromosomas y finalmente utilizamos las pruebas moleculares para ver si el DNA está alterado, en dónde está alterado y en qué consiste la alteración. Y con esas cuatro variantes pues clasificamos las leucemias desde el punto de vista de, de origen, de teología, de pronóstico y de tratamiento. ¿Y cómo se origina y cómo ustedes pueden este, lograr eh, descifrar el origen de, de si es la crónica o es la, la aguda? Pues eso es bastante sencillo. Eh, eh, primero la aguda pues tiene una historia natural mucho más rápida. Eh, es un crecimiento anormal de células inmaduras en la sangre. Eh, y, y por ende pues viene este, una, una, una disminución radical en los elementos formados de la sangre. Los elementos formados pues son las plaquetas, el hemoglobina, los glóbulos blancos maduros como son los neutrófilos. Lo que vemos circulando son células inmaduras, plastos, que se les llama mieloblastos. Eh, y esto pues se pueden distinguir con, con bastante facilidad eh, bajo el microscopio tanto en la sangre periférica como en la médula. Eh, eh, utilizando la morfología, en la mayoría de los casos con experiencia, pues sabemos que es una leucemia mieloide y de ahí se procede pues a hacer la médula ósea, que es aspirar sangre del hueso para hacer entonces todas las demás pruebas que les había hablado. En términos de los factores de riesgo, eh, la leucemia aguda eh, es responsable quizás de... de, de de, de, de quizás 30% de todas las leucemias que vemos, eh, es responsable del 1% de los cánceres en general, eh, tiene una incidencia alrededor de 4 por cada 100.000 habitantes, eh, y eso depende de la edad. En pacientes mayores de 60 años, la incidencia puede ser de 6 o 7 por 100.000. Y aquellos que son menores de 20 años, pues la incidencia es menos de 1 por 100 mil. Así que uno de los factores de riesgo es la edad. Eh, eso en realidad tiene, tiene mucho que ver con la exposición a la vida, a los elementos químicos, a los solventes, a, a todas estas cosas que puede uno estar envuelto. Eh, también se sabe que el hombre eh, tiene una incidencia un poco más alta que la mujer. Eh, hay factores en el historial que son bien importantes, como haber estado expuesto a agentes neoplásticos, a quimioterapia o a radiación, eh, que se sabe que sube la incidencia porque, porque son agentes mutagénicos, son agentes que inducen cáncer y la leucemia no es una excepción. Eh, en adición a eso, pues hay ciertos trabajos, eh, ocupaciones que están expuestos a químicos, a solventes, y que si no se toman las debidas protecciones. Pues estos solventes se pueden o ingerir o, o a través de la piel absorberse y, y pueden causar algunos daños al sistema genético. Eh, también hay unos desorden, eh, desórdenes congénitos que uno nace con ellos y que te predisponen a desarrollar cáncer y, y algunos de estos desórdenes eh, te predisponen a desarrollar leucemias agudas. Quizás el, uno de los más conocidos es el síndrome de Down, la trisomía que se sabe que la incidencia de leucemia aguda mieloide en esos pacientes es bastante más alta que la población general. Así que con el historial muchas veces podemos descifrar qué es lo que está pasando. Con la evaluación de la sangre y la médula eh, y la morfología y los demás elementos podemos clasificarla. Eh, si tenemos la ventaja de tener la, 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 la tecnología de estudiar las mutaciones y el, y el tipo de, de cambio genético las podemos clasificar y entonces empezar un tratamiento que esté eh, estrictamente precisado para la naturaleza de la enfermedad de cada paciente eh, la diversidad eh, de los pacientes de esta enfermedad es bien amplia antes pensábamos que estábamos hablando de 7, 8 diferentes enfermedades dentro de la leucemia aguda mieloide y hoy sabemos que hay más de 30, o 40, así que cada día que pasa la entendemos mejor, sabemos qué es lo que está causando el proceso eh, y estamos en mejor posición de, de no solamente tratarla, sino de decirle al paciente cómo le va a ir. En cuanto a los, tra a los, trat perdón, en cuanto a los tratamientos, aparte ¿verdad? de la investigación que los ha llevado a ustedes a descifrar eh, cuántos eh, tipos de, de leucemia hay, también eh, los, el, los tratamientos han avanzado con los años, con las décadas. Oh, definitivamente. Este, el, el problema que tienen, que tienen el manejo de estos pacientes es que en la fase inicial, el tratamiento convencional es unas dosis altas de quimioterapia. Eso lo toleran bastante bien los pacientes jóvenes, menos de 60 años. Pero a medida que sube la edad y suben las condiciones comórbidas, como son la diabetes, hipertensión, el problema del corazón, el riñón, pues la tolerancia a esa droga eh, no es tan buena. Y para serle franco, eh, estos regímenes después de los 70 años, en la inmensa mayoría de los casos, no los toleran y por ende ni los damos. Afortunadamente, en el último año específicamente ha habido unos avances dramáticos en la, eh, en la implantación y utilización de unos productos que son mucho eh, eh, menos patogénicos, mucho menos tóxicos eh, y están teniendo unos resultados estupendos en el paciente envejeciente con diferentes comorbilidades. Eh, esos tratamientos ya están disponibles en la inmensa mayoría de los pacientes dependiendo del subtipo y van a causar un impacto mayor en la sobrevivencia de esta, de esta enfermedad en pacientes mayores así que el tratamiento es bastante estándar en todos lo único que debido a las comorbilidades pues se deben evitar usar estos tratamientos tan intensos y debemos ir a unos tratamientos alternos que están en pleno desarrollo el, el paciente menos de 60 años, la probabilidad de cura es alrededor de 40 o 50% con los tratamientos que te describo. Eh, en el paciente envejeciente ya es en menos de 10% con el tratamiento antiguo. Esperamos que eso mejore a medida que se implantan estos tratamientos nuevos. También está el campo de los trasplantes, este, eh, los trasplantes de médula ósea, ¿verdad? Y eso se utiliza para algunos pacientes que tengan menos de 50, 55 años, que tengan un donante compatible en el evento de que la enfermedad recurra. Eh, o sea, que el tratamiento inicial es, eh, es quimioterapia tradicional. Esto se le pueden dar unos regímenes adicionales que se le llaman consolidación. Y si el paciente relapsa después de eso, pues la opción de trasplante eh, eh, está vigente. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Eh, ya, eh, ¿verdad? Próximamente, pues pudiéramos hablar un poco más ampliamente sobre, sobre estas y otras enfermedades de las que usted eh, trata, ¿verdad? En su consultorio. Le agradecemos grandemente que haya estado con nosotros hoy. Gracias y muchas felicidades. Saludos. Gracias igualmente, mucho éxito. Amigas vale. y amigos, recuerden este compartir, ¿verdad?, estas entrevistas para beneficio también de sus familiares, de sus amistades, porque siempre. Es bueno cuidar de los demás. Buenas tardes. Llegó Vigel, la guía más completa para el cuidado de tu salud. Ingresa a vigelpr.com y encuentra las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud. Además, somos el único medio en Puerto Rico con un menú de accesibilidad que te permite.